Llevo más de 5 años en esta plataforma. Eso es más de un tercio de mi vida subiendo videos. De vergüenza. Eso significa que he pasado por muchísimos, pero muchísimos equipos. Y muchísimas cámaras, muchísimos micrófonos y por sobre todo muchísimas PCs y editores. Así que el día de hoy y no mañana les voy a mostrar mi equipo de grabación actual. Ahora que tengo todo el equipo necesario para poder grabar un video así, lo voy a hacer y por eso estamos acá. Básicamente yo cuento con 4 cámaras. La primera cámara que me compré fue esta, KOLKE KOC 041. Y como fue una de las primeras cámaras que me compré, como se deben de imaginar, no sabía absolutamente nada de cámaras. Y bueno, así mismo fue que me estafé yo mismo, porque esta cámara cuenta con un ángulo de 90 grados y es un ángulo súper reducido. Eso lo solucioné haciéndole esto a la carcasa. Le puse un ojo de pez, entonces cuando meto la cámara adentro se ve mejor. Y como se ve, tiene un mejor ángulo, un mejor ojo de pez. Entonces pasa de tener un ángulo de 90 grados a uno de 170. La segunda cámara que me compré fue esta, Sony DSH300. Una cámara que es como una reflex, algo así, no sabría explicar. Tiene un zoom de 35x que está especificado acá. Y acá tiene para los modos. La segunda cámara que compré fue esta, otra KOLKE KOC 041. Es lo mismo que esto, pero con todos los problemas solucionados. Tiene una lente angular de 190, un audio mejorado, porque este audio se escucha súper saturado. Bueno, como digo, todo solucionado. Y ahora la última cámara que me compré, que es esta, HP V506, que es una de las típicas cámaras filmadoras que todo el mundo comienza con ellas. Me parece que estas cámaras, si vos las sabés entender, te pueden traer resultados fenomenales. Lo bueno que tiene es la pantalla y yo creo que fue una de las cosas que más la elegí. Y otra cosa es que tienen muy buen micrófono y zoom además. Tiene un zoom de 4x, pero es buenardo. Yo todos los videos los grababa con un trípode y es este trípode Kolke, cabezal totalmente que se mueve, arre. A lo primero me compraba de estos trípodes chinos que no servían para nada y que solamente la aflojabas de acá y regulabas las patas y más nada. Y después, como trípode pequeño, decidí comprarme esto. Como se ve acá, no es la cosa más resistente del mundo, pero sí sirve. De hecho, yo le pongo esta cámara, que es la más pesada, y la aguanta. Ok, todo esto es lo que utilizo para video, pero también capturo audio. Yo no utilizo ninguna capturadora, solamente utilizo mi celular J5 2016. Básicamente utilizo el celular para capturar con el lavalier. Y ahora últimamente estaba grabando con el micrófono KOLKE KPI 047, que utilizaba esto para poder conectarlo y conectar el micrófono acá. Chicos, hoy estamos acá fuera del setup, pero ahora dejé de utilizar ese micrófono y comencé este KOLKE KPI 271, micrófono de condensador que tiene puntos de regulación. Puedes subir el volumen, que ahí está el tope, y se puede escuchar hasta lo que está hablando el vecino de la esquina. Y además se puede controlar el eco. Hola. Y lo mejor de todo esto es que viene con un antipop. Ok, sí, esta es mi nueva adquisición. Lo estoy utilizando con un brazo nuevo y el brazo antiguo lo estoy usando para lo que sería la cámara. Ok, ahí creo que se ve. Ok, entonces tengo la cámara con el brazo. Y ahora tengo un brazo nuevo para el micrófono. Oh, me olvidaba la PC. La PC hizo un cambio hace muy poco. Como saben, antes usaba la laptop y ahora cambié por esta, que ya la mostré en el setup, pero no tenía todas las mejoras que tiene ahora. Como por ejemplo, luces LED de color azul adentro. Está pintada de blanco. Le puse 2 coolers nuevos. Y además tiene una placa de video Nvidia GT 8400 de 1 GB de RAM, 4 GB de RAM DDR2, una placa de video DDR3 y una placa madre ASRock G31, que es una puta basura. Todo esto es lo que utilizo en equipo físico, pero en cosas de software utilizo Audacity para grabar el audio. De hecho, ahora mismo lo estoy utilizando. Tengo acá el micrófono que está todo el cable, obviamente. Y acá tengo el Audacity que estoy hablando, y por acá en los auriculares estoy monitoreando. Después, para grabar la pantalla, lo que utilizo es OBS como todo el mundo, pero no utilizo la versión de OBS Studio, sino que yo utilizo OBS Classic. Esto hace que mi PC tenga un poco de mejor rendimiento y obviamente tiene más FPS a la hora de grabar y todo eso, así que OBS Classic. Para editar utilizo Sony Vegas Pro 11. Estoy bastante desactualizado, pero tengo el plugin de Zafiro FX. Me hice transiciones smooth como estas que están apareciendo ahora mismo, que son transiciones muy buenas, y yo las he aplicado en varios videos. Y yo creo que con eso asimilo un poco más con programas como Filmora y After Effects y cosas así. No es el editor, sino quien edita. Ese es mi pensamiento. Últimamente estoy intentando entrar a After Effects y a Premiere Pro, pero PC lenta. Mi equipo soñado. Principalmente mi equipo soñado se guiaría en cuatro cosas, que serían claves. Primero, micrófono Rode VideoMic Pro. Es un micrófono muy bueno, que se escucha de puta madre. Y una cámara Canon T6i, que yo creo, pienso que es claro. O sea, además tipo tiene la pantalla abatible y cosas así. Lo próximo sería un trípode Gorillapod, que no sea de los chinos. Me parece que de los mejores, no de los chicos, porque también se rompen, aunque sean Gorillapod. Más que la Canon T6i es como que muy pesada. Bueno, lo cuarto sería una buena PC, principalmente que tenga mínimo 16 GB de RAM. O con 8 me conformo, con un i7 y con una placa de video, una 1060, estaría de puta madre. Como cámara secundaria tendría la cámara de mis sueños, la Canon G7 X Mark 3, porque tiene opción de poner micrófono como GoPro. Tendría una GoPro Hero 7 o 2, como lo tengo, dos chinas. Sería un equipo que estaría valorado en muchísimos miles de dólares. Creo que si nos ponemos a contar serían como unos $3.000 o $3.500, donde mi equipo no llega ni a los $500. Voy a sacar cálculo de todo mi equipo y el precio se lo voy a poner acá en dólares, y acá le va en pesos checoslovaquios. Espero que no me haya olvidado de absolutamente nada. Pienso que lo dije todo y que mostré todo el equipo, espero. Pero bueno, que yo me voy. Adiós.